Durante estos siete domingos de Pascua, hemos estado recordando y celebrando el gran triunfo de Cristo por su resurrección y su ascensión a los cielos. Hoy celebramos esa entrega de amor. Las gracias del Espíritu Santo son carismas que se dan para el bien común y la edificación de la Iglesia. El Espíritu Santo es el gran regalo que Jesús resucitado hace a su Iglesia. Es decir, a nosotros, que al igual que los discípulos, somos enviados a proclamar las maravillas de Dios. Les invito a ponerse de pie para comenzar con nuestra celebración cantando. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre nosotros y sobre todo el mundo, y que sus dones nos renueven y estén siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. En el día del nacimiento de nuestra Iglesia, confesemos nuestra necesidad de la misericordia de Dios Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de esta fiesta santificas a tu iglesia extendida entre las naciones, derrama sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo e infunde en el corazón de tus fieles las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invitamos a tomar asiento para compartir la liturgia de la palabra. La primera lectura nos narra la llegada del Espíritu Santo y la sorpresa que supuso para todos. Hoy deberíamos sorprendernos tanto como ellos de ese Espíritu que llega a cada uno de nosotros. Ya no estamos solos, el Espíritu de Jesús vive y actúa en cada uno de nosotros. Escuchemos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces, vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno lo oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían:
¿Acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos, elemitas, los que habitamos en Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en la Libia cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres. Qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados. Renuevas la superficie de la tierra. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Gloria al Señor para siempre. Alégrese el Señor por sus obras. Que mi canto te sea agradable. Yo me alegraré en el Señor. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Segunda lectura. Esta responsabilidad es para todos, como dice Pablo. Somos miembros de un único cuerpo, bautizados en un mismo Espíritu, y cada uno tendrá que responder por su tarea. Pentecostés no es algo de ayer. Cada uno tiene que vivir su Pentecostés. Escuchamos con atención. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios, el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo. Así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo. Judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La secuencia es un texto litúrgico antiquísimo. La Iglesia lo ha guardado como definición de la obra y presencia del Espíritu Santo. Y es pieza muy importante en esta celebración. Abramos nuestra alma de par en par para escuchar este himno, uno de los más bellos de la liturgia católica. La secuencia lo vamos a seguir en la hoja dominical, a dos coros, el coro 1 y el coro 2. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto.
Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que confían en ti tus siete dones sagrados. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos eterna alegría. Las claves de lo que es Pentecostés las encontramos en el Evangelio de Juan. Jesús penetra en el cenáculo en medio de personas aterradas por el miedo. Así también aparece hoy en nuestro corazón. Vamos a dejarle entrar. Él nos trae el amor, la paz, la fortaleza, la luz, la compañía. Y nos ofrece para siempre el Espíritu. Les invito a ponerse de pie para la aclamación del Santo Evangelio. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. El primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre, por favor. Queridas hermanas y hermanos, hoy en la iglesia estamos celebrando la solemnidad de Pentecostés, narrada, como hemos escuchado, por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un día como hoy, 50 después de la resurrección del Señor, los apóstoles se llenaron del Espíritu Santo para oír y hablar de las maravillas de Dios. Ante las limitaciones del ser humano, como ser la mentira, la división, el egoísmo, la ambición de poder o la búsqueda de poder a como dé lugar, la falta de misericordia, entre otras. Ante esta complejidad humana,
¿Qué trae de nuevo el don del Espíritu Santo? ¿Qué trae de nuevo la fuerza de Dios? El Espíritu Santo, la gracia de Dios, nos guarda del mal. La gracia de Dios prevalece sobre nuestros pecados. Cristo, con su sangre derramada en la cruz, nos perdona, nos salva, concediendo el encuentro entre personas para crear comunión, una unidad en la diversidad. Es decir, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, de funciones, pero un solo Espíritu, para buscar el bien de todos, el bien común. Hemos escuchado en las lecturas. El don del Espíritu Santo nos capacita para buscar la verdad, para perdonar y vivir en alegría y esperanza. El Espíritu Santo enciende en nosotros la llama del fuego del amor, de la compasión. El Espíritu Santo es la fortaleza de Dios que nos envía en medio del mundo para predicar y vivir el Evangelio de la misericordia, construyendo el reino de Dios, de justicia y paz. En este espíritu de paz y gozo, Pentecostés, hoy hacemos el envío misionero de los comunicadores sociales de las distintas jurisdicciones eclesiales de Bolivia, fruto de su seminario nacional realizado estos días, desde el jueves 6 al 8, sábado 8, teniendo como documento principal de análisis y reflexión el mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco, para la 53 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2019. Aprovecho para enviar un saludo cordial a los comunicadores y futuros comunicadores. Hay que reconocer que el uso de las redes sociales tiene sus potencialidades positivas muy importantes y nos debe ayudar a buscar la verdad con información auténtica para favorecer el encuentro y diálogo con los demás. Por otro lado, también debemos estar atentos ante la tendencia del uso manipulador de las redes sociales, con la finalidad de obtener a veces ventajas políticas y económicas en pro de intereses personales, particulares o partidarios. Atentos. El Papa Francisco, en su mensaje, nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad de cristianos, del encuentro recíproco y solidario entre las personas, de estar en relación. Somos miembros unos de los otros, citando a San Pablo. El ser miembro unos de los otros es la motivación profunda con la que el apóstol exhorta a abandonar la mentira y a decir la verdad. Es evidente que los comunicadores sociales, a través de su digna profesión, no solo deben de pensar en la primicia de la información, sino ser filtros para comunicar contenidos de la verdad, ser portadores de la verdad, alertando la mentira. Custodiar la verdad a través de valores y principios universales, valores y principios cristianos, y así ayudar a formar familias, sociedad sólidas, con información útil y verdadera. Pedimos a Dios
el don del Espíritu Santo nuevamente, para que sea Él quien nos impulse a buscar la verdad, a caminar juntos como hermanos en la construcción de una sociedad más justa, fraterna y solidaria. Pido al Señor que se pronuncie nuevamente con sus palabras, palabras de vida eterna. Reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Amén. Hermanos, hemos escuchado la palabra de Dios. Juntos profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado por una crucificada. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos, hermanas y hermanos, al Padre por mediación de su Hijo Jesucristo, que hoy en la solemnidad de Pentecostés nos envía el Espíritu Santo para confirmar y acrecentar la renovación de su Iglesia. A cada petición respondemos. Por tu Espíritu Santo, óyenos. Por tu Espíritu Santo, óyenos. Derrama tu Espíritu sobre el mundo. Concede al Papa, los obispos y sacerdotes el don de la sabiduría para que asemejen sus corazones al corazón de Cristo. Oremos. Por tu Espíritu Santo, óyenos. Concede a todos los habitantes de la tierra el don de la inteligencia para que sepan comprender la palabra de Dios y pongan en práctica el mensaje de amor que nos trajo Jesucristo. Oremos. Por tu Espíritu Santo, óyenos. Concede a todos aquellos que viven lejos de la Iglesia el don del consejo, para que el Espíritu oriente sus acciones hacia la búsqueda de la verdad. Oremos. Por tu Espíritu Santo, óyenos. Concede a los enfermos, los ancianos, los que pasan necesidad, el don de la fortaleza, para que el Espíritu sostenga su ánimo para sobrellevar las contrariedades y puedan resistir el tiempo necesario hasta su pronta recuperación. Oremos. Por tu Espíritu Santo, óyenos. Concede a todos los que trabajan en la investigación y en el desarrollo del mundo el don de la ciencia, para que sepan encontrar al Creador a través del estudio de las criaturas. Oremos. Por tu Espíritu Santo, óyenos. Infunde en todos nosotros el don de la piedad, para que nuestras acciones estén siempre orientadas a cubrir las necesidades de los demás, especialmente de aquellos que más necesitan a Dios. Oremos. Por tu Espíritu Santo, óyenos. Infunde en todos nosotros el don del temor de Dios, para que nuestro corazón busque siempre permanecer en la caridad y volcados en llevar el Evangelio al mundo entero. Oremos. Por tu Espíritu Santo, óyenos. Dios Padre, que has derramado tu Espíritu Santo sobre la humanidad, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Les invitamos a tomar asiento. Estamos en la liturgia eucarística y lo vamos a hacer presentando nuestras ofrendas. Los siete dones del Espíritu Santo. Con estos siete símbolos queremos expresar la acción del Espíritu en la Iglesia y en nosotros. El Espíritu nos da los siete dones para que seamos testigos auténticos de Cristo. Pidamos al Espíritu que nos siga repartiendo estos dones para que logremos hacer presente a Jesús en nuestra sociedad. El pan y el vino. Con el pan y el vino damos gracias al Espíritu por su acción en todas las personas de bien que hay en el mundo. Damos gracias también por la vida del Espíritu que se inició en nuestro bautismo. Señor Dios nuestro, concédenos según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de este sacrificio y nos manifieste toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Para llevar a su plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre aquello que habías adoptado como hijos, haciéndolos partícipes de la vida de tu Hijo único, el mismo Espíritu que, al nacer la Iglesia, dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero y unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe. Por eso, con esa efusión del gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría y también los coros celestiales cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe en tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La
paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, podemos compartir un abrazo de paz. Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Señor quien nos alimenta con su cuerpo y su sangre. Es el Señor quien nos da sus dones, los dones del Espíritu Santo para enviarnos a predicar la verdad. Dichosos todos ustedes, los invitados, a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya me bastará. Amén. Por el Espíritu nacemos y crecemos los seguidores de Jesús a una vida nueva. Al participar de la mesa de su Eucaristía, supliquémosle que nos conserve en su gracia y en su amor. Estamos invitados a participar del banquete del Señor. El Espíritu de Dios. De todo el país. Un gran saludo a quienes siguen esta transmisión en vivo y en directo a través de los medios de comunicación. Estamos en la celebración eucarística presidida desde la ciudad de Cochabamba, en la Casa Cardenal Clemente Maurer, por Monseñor Jorge, que ha venido precisamente a participar del encuentro nacional, de un seminario nacional de comunicadores católicos, referentes diocesanos de comunicación. En este caso, delegado de 14 jurisdicciones de todo el país, están presentes en Cochabamba participando de este Seminario Nacional sobre Comunicación y Periodismo de Paz en Tiempos de Redes Sociales. Tenemos la alegría de contar entre nosotros, no solo con representantes, con comunicadores católicos de todo el país, sino también con dos expertos en comunicación que vienen desde el Vaticano para compartir sus experiencias, sus conocimientos y capacitar a los comunicadores católicos de nuestro país. Es una alegría estar con todos ustedes y transmitir esta Eucaristía en vivo y en directo desde Cochabamba,
donde nos encontramos, insisto, participando, reflexionando sobre el sentido de la comunicación en red desde la Iglesia Católica. Y justamente estamos celebrando este Seminario Nacional de Comunicación en ocasión también de que como Iglesia celebramos este Pentecostés, esta efusión del Espíritu Santo, este nacimiento de la Iglesia y este envío de Jesús a sus discípulos para que sean ellos los que evangelicen. Y en este sentido se enmarca la comunicación de la Iglesia. La comunicación para la Iglesia no es una opción, es una misión que nace de su propia identidad de anunciar y predicar el Evangelio de Jesucristo. Y es por eso que comunicadores católicos de todo el país se encuentran participando de este seminario nacional, en donde reflexionamos sobre el sentido de esta comunicación en red. Hoy en día está tan extendido el uso de las redes sociales que muchas veces perdemos el norte, perdemos el sentido precisamente del uso adecuado que debemos hacer de las redes sociales. La comunicación ha sido siempre una vocación del ser humano y es fundamentalmente natural a nuestra identidad humana, a nuestra dignidad de seres humanos. Y la tecnología, por tanto, no debe ocupar el centro de nuestra comunicación. Ella es tan solo una extensión de esa capacidad natural del ser humano, de ese anhelo del ser humano de comunicarse. Las redes sociales entonces deben colaborar a esta vocación del ser humano de trascender, de comunicarse y de crear comunidad. La verdadera comunicación en la Iglesia es aquella que es capaz de crear comunión y de crear comunidad. Anunciar la salvación. Estamos en vivo y en directo desde la Casa Cardenal Clemente Maurer, transmitiendo en vivo y en directo para todo el país a través de los medios de comunicación. La comunicación en red, que ha coincidido precisamente con esta fiesta de Pentecostés. Celebramos precisamente este envío, este nacimiento de la Iglesia. La comunicación en la Iglesia no es una opción, es definitivamente parte de su identidad, de su vocación, de su tarea misionera. Monseñor Jorge Saldías, obispo auxiliar de la paz, preside esta Eucaristía en vivo y en directo para todo el país. Señor Dios, que concedes a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva en ella la gracia que le has dado, para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y esta Eucaristía nos sirva para la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Celebración de envío de los comunicadores católicos. Queridos hermanos, la nueva evangelización apunta a despertar un nuevo fervor misionero en una Iglesia cada vez más arraigada en la fuerza y el poder perenne de Pentecostés. Por el bautismo, todos hemos sido llamados a trabajar con todas nuestras fuerzas en la misión salvífica de la Iglesia. Hoy también los comunicadores somos llamados de modo particular a entregar lo que somos y lo que sabemos hacer al servicio del Evangelio y la propagación de esta buena noticia. Nuevamente hoy pedimos la bendición del Señor sobre nuestros comunicadores. Señor Jesús, que quisiste llamar para colaborar en la obra de la extensión de tu reino a innumerables hijos e hijas de tu Iglesia, para que fueran mensajeros de tu amor entre los hombres
y testimonio vivo de tu caridad. Concede a estos hijos tuyos que hoy se disponen a participar para anunciar tu buena noticia más allá de las fronteras, la gracia de ser apóstoles incansables al reino de Dios. Fortalece su fe para que puedan dar testimonio de tu amor, especialmente ante los que no creen en ti. Robustece su esperanza para que sepan contagiar alegría. Enciende su caridad para que puedan consolar a los que sufren y ayudarles eficazmente. Concédeles tu Espíritu Santo y hazlos dóciles a sus inspiraciones, para que abandonando sus seguridades personales, sepan salir al encuentro de los que están alejados de ti. Señor y Dios nuestro, tú que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, bendice estas cruces. Que serán entregadas a estos hijos tuyos, a los que llamaste a colaborar contigo en el anuncio de la buena noticia a todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invitamos a todos los comunicadores presentes en este encuentro, en esta fiesta, a poder pasar al frente para recibir esta cruz y este envío en el día de nuestra iglesia.
Sabiendo que el Espíritu Santo acompaña nuestro caminar como iglesia, pueblo de Dios, llevemos el mensaje del Evangelio a nuestras familias, barrios, regiones y al país entero. Desde este hogar de la Casa Maurer, desde el encuentro con el Señor resucitado, damos gracias a Monseñor Saldías por estar junto a nosotros, a los comunicadores católicos. Y desde esta casa, desde este encuentro y la celebración de la fe, un saludo también muy fraterno y cordial a toda la Iglesia de Bolivia, a nuestros hermanos con quienes compartimos el caminar de la fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Dios Padre, fuente de toda luz, que iluminó los corazones de los discípulos, derramando en ellos el Espíritu Santo, los bendiga y les conceda la abundancia de sus dones. Amén. El fuego admirable que apareció sobre los discípulos, purifique los corazones de ustedes de todo mal y los ilumine con su luz. Amén. El Espíritu que por la proclamación de una misma fe reunió a los pueblos de diferentes lenguas, los haga perseverar en esa misma fe y llegar, gracias a ella, a la visión que esperan. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración terminó. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Un agradecimiento especial a la red PAT en Cadena Nacional que ha transmitido esta celebración directamente desde la ciudad de Cochabamba, donde referentes diocesanos de comunicación están participando del Seminario Nacional de Comunicación en Red. Muchísimas gracias a ustedes que han seguido esta celebración y un feliz domingo de Pentecostés para todos. Todos mis hermanos, devotos de tu ruego, hoy todos son tus hijos, Madre del Salvador. Así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración.